Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería de Puerto Real y trabajadores de Airbus Puerto Real han protagonizado una manifestación este miércoles para defender la planta de la Villa. Durante algo más de 2 horas se han podido ver la unión de los trabajadores aeronáuticos del futuro con los de la actualidad, defendiendo un frente común y el futuro de todos ellos. Miembros de la Escuela Infantil Municipal Triquitraque se han manifestado en Jerez de la Frontera a las puertas de la sede de la empresa CLECE, responsable del contrato de la misma tras la adjudicación del Ayuntamiento de Puerto Real. Los motivos de la huelga y la concentración son los despidos que hubo de las dos trabajadoras de la escuela infantil después de haber vendido la propia empresa a los padres y madres un plan de contingencia contra el COVID-19 donde, para mantenerse los grupos burbuja, era necesario mantener e incluso ampliar la plantilla. Una serie de problemas que han ido derivando en protestas como la de este miércoles en Jerez de la Frontera ante la pasividad, insisten, del Ayuntamiento de Puerto Real en resolver el conflicto. Este jueves se celebra en el Centro Cultural del Paseo Marítimo una nueva sesión del Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, una sesión que tendrá 16 puntos en el orden del día y que supondrá un nuevo cambio de escenario después de que los plenos, que desde comenzara la pandemia, se trasladasen hasta el Centro Cultural San José. El mes de abril de 2021 ha supuesto la confirmación de la tendencia a la baja en las cifras de desempleo en la localidad, ya que fueron 55 las personas que encontraron su trabajo en Puerto Real. Unos datos que dejan un total de 6.301 personas desempleadas en Puerto Real. En la provincia de Cádiz en general, el descenso ha sido del 0,74% por el 0,87% en Puerto Real, para un total de 183.199 desempleados. De las 6.301 personas desempleadas, 3.966 pertenecen al sector servicios, 923 se encontraban sin empleo anterior, 832 a la industria, 493 a la construcción y 87 a la agricultura. Este miércoles seguiremos con cielos despejados en toda la bahía de Cádiz, donde el viento de poniente suave soplará durante toda la jornada. Las temperaturas permanecerán sin cambios, con máximas en los 24 grados y mínimas en los 14.